Sí, pues bueno, si te das cuenta, tenemos basura en diferentes puntos e incluso dentro del estero los árboles no generan basura, no generan plásticos, no generan tapas, no generan bolsas, no generan nada de plástico. Y nos damos cuenta que aún así hay mucha basura. Por algún lugar llega y son esos lugares en donde la gente dispone o coloca su basura para que el camión recolector después se lo lleve. Desafortunadamente, no todas las personas la dejan en ese punto, sino que algunos la avientan hacia dentro del estero. Y si fuera poco, hay muchas mascotas que andan libres, que no acatamos las indicaciones del reglamento, no andan con correas, etcétera. Y esas mascotas, pues algunas veces por desatención de sus propietarios, no han comido. Entonces ellos buscan cualquiera de las bolsas, las rompen y todos esos residuos que estaban ahí se dispersan e ingresan al estero. Por eso la importancia de separar la basura. Si estuviera una bolsa grande, llena de residuos orgánicos, perdón, inorgánicos, y si tuviéramos una bolsa pequeña de residuos orgánicos, únicamente rompen la pequeña y la otra no le hacen caso. Entonces, por eso invitamos a la gente a que separe los residuos. Muchos dicen, es que llega el camión y los revuelve, no importa, pero cumplen una función muy importante en ese momento, en esas 3-4 horas que dura en la calle, es un papel fundamental para que no tengamos calles sucias en Puerto Vallarta. Inaceptado. ¿Cada cuándo te gustaría que te apoyáramos en esta misión de limpieza aquí en esta área? Porque ya vi que se juntó un montón de basura, ve nomás. Sí, ese es uno de una de las calles. Tenemos muchas calles que llegan al estero de Salado y todos presentan la misma problemática. Entonces, si le destinamos cada 15 días una hora para hacer este tipo de limpiezas, el objetivo sería mantenerlo limpio antes de las lluvias, para que una vez que llueva no ingrese toda esa basura hacia el estero. Es algo que quiero preguntarte, si ves que la gente se pone las pilas cuando ve que vienen a limpiar. Sí, hay algunos que sí nos ayudan en algunas calles y de hecho ellos se encargan de mantenerlo limpio, incluso hasta ponen algunas plantas, macetitas para que se vea bonito y ya la gente no arroje basura. El ejemplo arrastra, Sí, sí. Muchas gracias. Gracias.